La muerte de Ana Green ocurre de hechos meridiano que conmocionó a Televisión Azteca. Ana Green O'Cure fue, durante mucho tiempo, una de las reporteras de Televisión Azteca más famosas entre los televidentes. Gracias a su carisma y talento formó parte de algunos de los noticieros más importantes de la televisora del Ajusco. Sin embargo, el 5 de junio de 2017 perdió la vida, lo que conmocionó a todo México. Desde muy joven Ana demostró interés por todo lo relacionado con el mundo de la comunicación, por lo que decidió estudiar Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana y, gracias a su trabajo arduo, en 1994 consiguió ocupar un puesto como reportera en Televisión Azteca. 1996 fue un año definitivo para Ana Green O'Cure, pues se estrenó Hechos, en el cual colaboraba con el conductor Jorge Zarza. Hechos fue el programa que catapultó la carrera de Ana, quien desde ese momento se convirtió en una de las periodistas más reconocidas de nuestro país. De acuerdo con distintos testimonios de personas cercanas a Ana, ella creía que el verdadero periodismo se hacía en la calle, por lo que siempre buscó la forma de estar en contacto con la gente. Además, se dice que Ana Green O'Cure creía en la honestidad periodística, por lo que siempre buscó hablar de temas que ella considerara importantes y trascendentes. A pesar de haber sido una de las profesionales de la comunicación más respetadas, Ana dejó de trabajar en Televisión Azteca en 2011, lo que sorprendió a muchísimas personas, pues no se dio ninguna explicación al respecto. En aquel momento, diversos medios señalaron que Ana Green O'Cure padecía de una fuerte depresión, por lo que había decidido dejar el mundo de la televisión, pero esto nunca fue confirmado. El lunes 5 de junio de 2017 la conductora Lili Téllez, quien fue muy cercana a Ana, anunció en sus redes sociales que Green O'Cure había muerto a causa de una pancreatitis. El anuncio del fallecimiento de Ana conmocionó al mundo del periodismo mexicano, por lo que muchas personas mostraron sus respetos hacia ella, y su familia y afirmaron que su muerte representaba una gran pérdida.